Secretos de los famosos. Rosalía arrasa en los Latin Grammy, se lleva 5. Las expectativas eran altas y la noche de los Grammy Latinos no ha decepcionado. Ha sido una gran gala especial, coincidiendo con el vigésimo aniversario de estos premios. Los mejores artistas internacionales han derrochado elegancia sobre la alfombra roja de Las Vegas, con protagonismo indiscutible de Rosalía. La creadora de El Mal Querer se ha hecho un total de 5 galardones y no han faltado agradecimientos para su compañero en esta aventura, Pablo Díaz, más conocido como El Huicho, Alejandro Sanz, que partía como gran favorito de la noche con 8 nominaciones, consiguió solo 3 gramófonos dorados, 2 de ellos gracias a Mi Persona Favorita, su dueto con Camila Cabello, que en esta ocasión ha cantado junto a Aitana. Rosalía lo ha vuelto a hacer. Todos esperaban el momento de la actuación de la catalana y ella no ha decepcionado. Se ha coronado como triunfadora de la noche de los Grammy Latinos, que han destacado su incursión en el área de la música urbana, algo que ha dejado más que claro con su directo en el que ha interpretado su último sencillo Apalé, seguido de Con Altura, galardonada una vez más esta noche. En esta ocasión ha estado ausente J Balvin, pero Rosalía ha contado con el apoyo de su gran cuerpo de baile. Son 5 los Grammy Latinos que Rosalía suma este 2019 a los 2 que ya consiguió el pasado año. La catalana ha triunfado en las categorías Álbum del Año, Mejor Álbum Pop, Mejor Ingeniería de Grabación y Mejor Diseño de Empaque por El Mal Querer, además de Mejor Canción Urbana por Con Altura. Al recibir el premio, la cantante ha dado algunos detalles sobre la grabación del disco. Lo hicimos en casa con 2 ordenadores. En su discurso por Con Altura se ha mostrado muy agradecida. Hace unos años me dieron una de las primeras oportunidades en esta academia. No hay nada que te dé más orgullo que ganar un Grammy. Es lo más grande que te puede pasar. Todo ello en una gala en la que, irónicamente, la categoría de flamenco había sido eliminada este año por falta de representantes. Los Grammy Latino estaban de celebración por su 20 aniversario y el carácter festivo del evento ha quedado claro desde el primer minuto de la velada. Con una gran apertura espectacular, un total de 14 artistas, entre los que se encontraba Anita, Tony Zucker, Ricky Martin, entre otros, han rendido homenaje a grandes figuras de la música latina como Celia Cruz, Juan Gabriel, Joan Sebastián, José José o Soda Stereo, en un super espectáculo que ha rendido tributo a los íconos. Ricky Martin ha sido el elegante maestro de ceremonias, acompañado por las actrices Roselyn Sánchez y la española Paz Vega, que se han mostrado espectaculares ante el público. El puertorriqueño ha cogido el micrófono dispuesto a cantar una vez más, en esta ocasión su nuevo éxito Cántalo, en compañía de Residente, ganador del premio Video Musical Versión Corta, y Bad Bunny, este último considerado uno de los mayores exponentes del trap latino, se ha lanzado con el galardón a Mejor Álbum de Música Urbana por Siempre, un premio que ha utilizado para ensalzar el reggaetón como parte de la cultura latina, recordando la polémica de días anteriores en torno a la ausencia del género, por lo que han protestado artistas como Daddy Yankee o Maluma. ¿Y a ti qué te pareció las nominaciones que ganó Rosalía? Nos gustaría saber tu opinión. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos. Soy Carla. Hasta el próximo secreto.